Oye, en este video te voy a enseñar un skin gratis y también te voy a enseñar cómo jugar conmigo. Vamos a jugar a un nuevo modo que han sacado en StumbleGuy. Si no me tienes agregado, te dejaré mi nombre para que me agregues y así poder jugar. Lo más importante que te quiero enseñar ahora es cómo conseguir la skin gratis y ya luego te enseñaré cómo jugar conmigo. Así que quédate hasta el final para que no te pierdas nada importante y así te enteres de todo. Vamos a crear aquí una coletilla a ver si en este video nos toca un skin especial. Te imaginas aquí que nos toque un skin especial. Nos han tocado 250 fichas, no está nada mal la verdad. Vamos a girar la otra ruletilla gratis. Como has podido ver, nos han sacado bastante skin que podemos comprar aquí en la tienda, pero yo siempre recomiendo que te compres el pase para que si puedas desbloquear mucha más skin de la que tenemos aquí en nuestra tienda. Vamos a ver qué nos toca aquí en esta ruleta, una ruleta clásica que la verdad que no promete mucho. Vamos a ver, si me hubiera tocado esa legendaria que está ahí bastante guapa. Vamos ahora a enseñarte cómo puedes conseguir un skin totalmente gratis. Solo tienes que hacer unas cuantas cositas, y es que si no vamos a eventos, podemos ver aquí que podemos conseguir esta skin en el nivel 15. Te la voy a enseñar mejor para que veas y veas que es una skin bastante guapa y que puedes conseguirla completando este evento. Déjame en los comentarios qué opinas de esta skin, puntúala del 1 al 10 para así saber si te gusta o no. Como has podido ver, vamos a entrar aquí y vamos a buscar esta skin, que es una skin bastante buena. Se llama, como podemos ver, esta skin tiene un gorro bastante guapo, un gorro como tipo de chef, y es una skin bastante guapa ya que podemos conseguirla totalmente gratis aquí en este evento. Es un skin que tiene unos pendientes muy chulo y es como un anciano. Como puedes ver, es un anciano que está bastante mayor. Y quería comentarte que si quieres jugar conmigo, déjame en los comentarios para poder jugar en este modo. Que como puedes ver, podemos jugar por equipo, podemos jugar por team. Así podrás jugar conmigo y no contra mí. Así si ganamos, ganaremos los dos. Y este modo está bastante guapo. Lo estaba probando y las partidas son bastante épicas y bastante rápida. Como has podido ver aquí, estaba dando martillazo a todos los jugadores y he conseguido tirar muchísimos jugadores. Y como has podido ver, son equipos de dos y somos en total 8 jugadores, o sea que en realidad somos 4 equipos. La verdad que se ha acabado bastante rápido. Como has podido ver, mi compañero es muy manco y lo han matado muy muy rápido, y yo consigo tumbar unos cuantos y gracias a eso clasificamos a la siguiente ronda. Déjame en los comentarios si ya has jugado a este modo. Bueno, como has podido ver, hemos clasificado gracias a mí y verás lo que pasó aquí en esta ronda, te sorprenderá. Por eso tienes que buscar buenos compañeros para jugar, para que no te pase lo que ha pasado en esta partida. Y es que como puedes ver, la partida empieza y somos 2 contra 2. Yo he cogido rápidamente el bate y consigo darle unos cuantos batazos a este jugador. Como has podido ver, incluso consigo tirar un jugador y cuando lo tiro, mira, aquí me arriesgué para coger este martillo y gracias a esto casi ganamos la partida. Pero es que al final pasó algo que me sorprendió. Como has podido ver, consigo tirar a ese jugador, consigo tirarlo, ya pensé que iba a ganar, pero mi compañero, como puedes observar aquí, no sé qué ha hecho. Como has podido ver aquí, mira, ahí salta y como has podido ver, vale, se cae, ya has podido observar, se ha caído. Entonces los otros dos jugadores han reaparecido y eran los dos contra mí. Justo se ha abierto un hoyo aquí y he caído. Chao, chao y hasta luego.